No ganaron ningún punto en el primer partido. Esa derrota hoy significaría aún más si no consiguen sumar de a tres. Basta, Mario, con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan. Pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Espinosa. ¡Gol! Y ahí está, lo tenemos, el primer gol. No ganaron ningún punto en el primer partido. Esa derrota hoy significaría aún más si no consiguen sumar de a tres. Cambia la posesión de la pelota. Hernández. Santos. Messi. Rojas. Hernández. Marca la falta, el árbitro habrá tiro libre, lo que sí es que no va a sacar tarjeta, parece. Máxima concentración, centro peligroso, cuidado con las opciones. Juega en corto. Sin problemas, el balón para el arquero. Caminando, llego a esa pelota.
Hernández. Sánchez. Rodríguez. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. El pase al palo lejano. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Chiellini. La tiene Berg. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Guzmán. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. No hay manera que le quiten la pelota. Va a jugar por el costado. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Parecía un ataque claro, se ha escapado. Santos. Sin problemas para llegar a esa pelota. La tiene Berg. Muy inteligente cambio de frente. Llega bien y lo puede hacer. Rodríguez. Ahí se viene, lo va a tener. Messi. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Ahora que tiene la pelota, a ver qué puede conseguir con ella. Santos. Messi. Balón interceptado, no han completado la jugada. Rodríguez. Espinosa. Redmond. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. Messi. Hernández. Nada de eso, va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Ponce. Desde ahí le pega. Atajado, la pelota se escapa. Se viene córner para intentar conseguir la ventaja. Si fuera... ¡Ojo que le pega! ¡Ya será ángulo la pelota al poste! Según se decía en mis tiempos, el palo también juega. Y creo que en este también. Redmond. Gran servicio pegado a la banda. Espinosa. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Es mucho mejor conceder un tiro de esquina que un gol. Ha estado muy bien la defensa. Córner al corazón del área. Gran intento sin el resultado que esperaban. La pelota que se escapa por el costado y saque de manos. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro que no le ha cobrado el penal. Espinosa. Adelantado. Lateral. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. Rodríguez. Ahí se va a venir un largo saque de manos. Redmond. Marchetti. Ponce. Buen balón y le pega con un tubo. Y esa pelota pega en el palo y se mete. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Santos. Rojas. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Rojas. Hernández. Corta bien esa pelota.
se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Se puede venir el empate. ¡Gol! ¡Lo lograron! ¡Lo empataron justo a tiempo! Y ahora tiene que aprovechar, Fernando. Hay que buscar el triunfo. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Espinosa. Mete bien la pierna. Y ahora que quiere meterse por la banda. Messi. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Espinosa. Interceptando el pase. Enorme pase para que su compañero lo alcance y de fuga quizás. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Le están sumando 2 minutos de agregado. Buen centro. Llegó la bocha al área y le rechazan. Ahí está, levanta la bocha. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a 1. Dejando al margen el resultado, ha sido un partido muy equilibrado. Da la sensación incluso que han llegado al arco cada uno con la misma cantidad que el otro. Sí, es que son dos equipos que juegan de la misma manera, saben los objetivos, saben qué hacer con la pelota, hasta... Ya está todo listo, señoras y señores. Nos vamos al complemento de este partidazo. Llega cortando bien y recupera. Fue mala el piso. Si no le saca la tarjeta, por lo menos que le saque la lengua. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. Fíjate qué manera de pararse para pegarle a un tiro libre. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Espinosa. Muy cerca. Y ahí va el pase atrás. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. No consigue robar el balón y será lateral. Rojas. Balón interceptado, no han completado la jugada. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Hernández. En el toqueteo de pelota quieren abrir espacio. Santos. Hernández. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Hernández. Se viene el saque de manos.
y parecía buena la jugada. Hernández. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Rodríguez. Redmond. Espinosa. ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Ha mandado la pelota lejos de su área. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. El córner que llega al área. Bien el portero en ese tiro de esquina. A continuación el lateral. La tiene Berg. Ponce. Va a jugar por el costado. Está a punto de anotar. Viene en el mano a mano. ¡Gol! El gol que lo pone en ventaja. Sí, señor. Un gol que lo pone en ventaja. Pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. El gol que llega con la pierna que para el fútbol al menos menos utiliza. Bueno, por lo menos la tiene para subir el colectivo. ¿Quién te dice que no vengan más de estos? Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Y ahora que tiene la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Rojas. Toque, devuelve la pelota. Se viene el bombazo. Grande arquero. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Y si viene desde ahí. La pelota no tiene dueño. Rojas. Y le pega. Un disparo que se abre sin peligro alguno. Ahí se viene y lo va a tener. Rodríguez. Adelantado estaba, ¿les quedan dudas? Ponce. Buena pelota por la banda. Buena respuesta del contrario, pero habrá que decirle, era bueno el pase. Rojas. Hernández. Hernández. Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar alguno libre. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon, 10 minutos. Guzmán. Es un genio pasando la pelota. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Espinosa. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Bárbaro en el anticipo. Muy buen balón en la espalda de la defensa. Puede que sea en este tiro de esquina que venga el gol del empate. Ahí va y le pega. Se cruza para taparlo.
Llueve el córner al centro del área. Ha dado una lección de cómo salir a buscar una pelota tras un córner. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. Hernández. Se puede generar la jugada que empate el partido. Como robarle un caramelo a un niño. Sánchez. Corta bien esa pelota. Así llegamos al final del partido. Cada resultado es importante, más cuando se ganan, Mario, pero tendrá que analizar. To tell, does it take long to
ever wrote their own names. It was the first time, I'm sure. Oh, when was the last time the kids ever checked their own weight? All in a picture, I'm sure. Dame otro poquito.
bailemos bien riquito. Cogeme este pasito y bailemos bien riquito. Dame otro poquito, dame otro poquito. Dame otro poquito, dame otro poquito. Dame otro poquito, dame.
Try not to open my eyes.